Las brigadas Al-Qasam, brazo armado de Hamas, anunciaron la muerte de tres rehenes de la familia argentino-israelí vivas. Se trata de un bebé de 10 meses, su hermano mayor de 4 años de edad y la madre de ambos menores, que fallecieron, señalan, debido a bombardeos previos del ejército de Israel sobre la Franja de Gaza. Los tres que residían en el kibbutz Niros, una comunidad israelí muy próxima a la Franja de Gaza, fueron secuestrados y llevados a Gaza junto al padre de la familia Jardín Vivas durante los ataques de militantes de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre. Una serie de atentados que se saldó con al menos 1.200 muertos y más de 240 rehenes que fueron llevados a Gaza.